Good evening, Marisela. Hello, good evening. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias. Un gusto conocerle. Igualmente, mucho gusto. ¿Qué tal su día? Muy bien. Esperando la clase. Excelente. Sí, ya pronto vamos Buenas noches. a empezar. Buenas noches, Marisela, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bien, bienvenida. Gracias. Este es el primer curso que van a recibir acá, ¿verdad? Sí, es primero. Sí. Muy bien. Tiene secuencia los cursos, disculpe. Sí, es así. Tenemos niveles consecutivos. Iniciamos desde el principiante 1 hasta el principiante 3. Luego pasamos al principiante, perdón, al preintermedio. Son otra vez tres niveles. Después de esos tres niveles tenemos intermedio, luego va el preavanzado y luego el avanzado. Cada uno consta de tres niveles. ¿Y el nivel dura cuánto tiempo? Un mes. Un mes por nivel. Está bien. Sí, son 4 semanas. Tenemos clase de lunes a jueves. Sí. Siempre a las 7, ¿verdad? Siempre de 7 a 8. Está bien. ¿Qué tal? ¿Ya entraron a la plataforma? Yo entré hace una hora, no hace Ah, mucho. okay, Ah, todavía estuve se ahí un registró. poquito viendo. Me metí como en el primer tema sobre el objetivo de la sesión. Muy bien. También sobre los pronombres, creo que estaba uno, pero solo estaba como curioseando, ¿verdad? La plataforma. Claro. Ajá, como para familiarizarme. Sí, está bien. Ajá. Sí, No igual sé. yo ahora me puse. Ay, perdón. No hay problema. Ahora también me metí, estuve viendo eso de los pronombres y todo eso. Ah, bueno. Ah, pues sí, ya lograron entrar las dos. Sí, yo Sí, ahora igual ya les voy a explicar más o menos cómo vamos a ir trabajando cada una de las secciones. Y pues en sí, ustedes trabajan a su ritmo, ¿verdad? Es solo que no hay que esperar hasta el último día, ¿verdad? Porque igual es un poco de trabajo, entonces es mejor irlo haciendo poco a poco, siguiendo los lineamientos que les damos por semana. está bien. Sí, eso le iba a preguntar porque estaba viendo las sesiones que hay. Entonces, ahí uno puede avanzar lo que uno quiera, porque Exacto. tiene, ajá, tenemos como el acceso. Pensé que iban a estar como privadas, ¿verdad? Entonces, eso le quería preguntar si uno puede hacer todo o hay que seguir un lineamiento y qué es lo que usted está aclarando ahorita. En realidad ustedes tienen la libertad de trabajar, como le digo, a su ritmo. Si usted en esta semana logra completar las 5 secciones, excelente. Y luego pues seguimos con las clases. Usted siempre puede venir a la clase para que vayamos reforzando y practicando, ¿verdad?
Ah, está bien. Ajá, entonces ahí sí realmente depende de su tiempo, de lo que usted dedique a trabajar en la plataforma. Y pues de otra forma tenemos, por ejemplo, las primeras 2 semanas para completar secciones de la 1 a la 3. La semana 4 nos dedicaríamos a la sección 4. Y la semana 5 sería para la última sección, 5 y para el examen, que tenemos 2 exámenes, hay uno en la sección 3 y otro en la sección 5. Sí. Sí, así bueno. Es. Pero sí pueden avanzar todo lo que ustedes quieran. Igual si tienen alguna consulta, yo estoy ahí disponible en el grupo de WhatsApp o igual ahí tienen mi número para poderles ayudar. Y también pueden tomar nota de la duda que tengan y en la noche la resolvemos. Aquí en la clase ustedes me preguntan y ahí vemos el tema que ustedes necesiten. Gracias. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Logró entrar a la plataforma, Cristian? Sí, ya realicé unas pruebas. Ah, muy bien. Ajá. Ya más adelante le vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, está bien, estamos a la orden. Muchas gracias. Quedamos pendientes. Ok, excelente. Buenas noches, Ana Baños. Revisa el micrófono, por favor. Sí, perdón. Perdón, Ana Baños, la veo hablar, pero no le puedo escuchar porque el micrófono está apagado. Ahora sí creo. Good night. Good night. Good evening. How are you? Fine. Great. Thank you. Okay, that's nice. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Were you able to register in the platform, Ana? ¿Te pudo registrar en la plataforma? Yes. Muy bien. Okay, great. Ready. Excellent. That's nice. Buenas noches, Andrea Argueta. Good night. ¿Cómo está? How are you? I'm fine. Excellent. How about the platform? Were you able to register to log in? Yes. Nice. Okay, pretty good. Welcome. Good evening. Thank you. Midi. Midi Martinez. Good evening. Midey Martínez, buenas noches. ¿Qué tal el clima por ahí? ¿Ha estado lloviendo? Aquí ha estado tranquilo, la verdad. Solo qué bueno. Helado, nada más. Ah, sí, un poco fresco. Acá está haciendo calor. ¿Y donde cada yo parte tiene su clima? Sí, ¿verdad? ¿Y por ahí? ¿Cuándo somos los...? Perdón, Cristian, adelante. Aquí está muy fresco.
únicamente y no hay señales de lluvia, solo un poquito de viento y muy, muy agradable. Qué bien. ¿Y por ahí, Andrea? Aquí ha estado bastante fresco, pero no ha llovido todavía. Ah, bueno. Pero sí ha estado bastante helado de la mañana. Ok. ¿Qué tal por ahí, María Rosales? También ha estado muy fresco, pero igual no ha llovido nada, solo está un viento súper fuerte. Ya. Sí, a ver qué tal si llueve al ratito. Ojalá que no, porque está un poquito feo eso del huracán, ¿verdad? Sí, ojalá que no nos llegue, así como han anunciado. Buenas noches, Douglas. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, Menelita. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gusto conocerle. Welcome. Gracias. Un gusto. Ya comenzó la clase. No, ya vamos a comenzar. Solo estoy esperando que se unan ahí porque veo que van entrando varios. Sí, yo me confundí, me fui al anterior. Ah, ok. Por eso me tardé. Mire, disculpe, estaba viendo de que estaban suspendidas las clases. Sí, a nivel institucional, según el Ministerio de Educación, sí, pero INSAFORP es una institución independiente, entonces toman sus propias decisiones, ¿verdad? De modo que han decidido seguir con las clases. El día de mañana, pues, estaríamos avisándoles si hay algún cambio, pero por el momento no hay suspensión para nosotros. Ah, muy bien. Sí, tenía esa duda. Gracias. Okay. Bueno. Buenas noches, Paola Ávila. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, por acá, recién ingresando. Excelente. ¿Y qué tal con la plataforma? ¿Pudo ingresar? No ha podido. No he podido. Ok. Bueno, igual ya les voy a explicar yo un poquito de cómo entrar y sí les pediría que se registren ahora mismo o mañana, pues para estar listos. De igual forma ya voy a dar las indicaciones para que vayamos avanzando en los cursos y pues ustedes van trabajando en plataforma según su tiempo, según su disponibilidad. No hay realmente un tiempo definido para que hagan las secciones en sí. Pueden avanzar tanto como quieran dentro del mes que tenemos del nivel, ¿verdad? Buenas noches, Fátima Navas. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Excelente, bienvenida. Gracias. Buenas noches, Melanie Sanabria. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Pues muy bien. Me alegra. Mucho gusto. Hola, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal está? Bien, aquí empezando. Excelente, Javier. Bienvenido. Gracias. Buenas noches, Eva Carolina. Noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Mucho gusto. Gracias, igual. Buenas noches, Carlota. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Disculpe, estaba ahorita muy bien, muchas gracias. Estaba como enviándoles captura a los del grupo que están diciendo que algunos no saben cómo ingresar, ni la contraseña, ni el ID. Ah, ok. Gracias por decirme. Déjenme revisar para enviarles.
Muy bien, buenas noches a los que se van uniendo. Buenas noches, Enrique Medrano. Enrique, hola. Buenas noches, Mario Juárez. Buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien, ¿y usted? ¿Cómo ha estado? Muy buenas bien. Noches. Un gusto. Buenas noches, Enrique. Saludala. Igualmente, gracias, Mario. ¿Cómo está, Enrique? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, creo que vamos a ir iniciando. A ver, solo les comparto acá la pantalla. Bien, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se lo grabé. Gracias. Así que les doy la bienvenida a todos nuevamente. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar entonces con nuestro curso. Recordemos que este es el nivel 1 del principiante, ¿verdad? Creo que ustedes todos son nuevos, van iniciando, ¿verdad? Este es su primer curso en esta modalidad. Y pues ahora mismo yo voy a darles los lineamientos, voy a hablar un poquito. Creo que ya les han dicho acerca de cómo vamos a trabajar, pero igual voy a explicar un poquito más para que lo tengamos claro. Primeramente, déjenme presentarme. I'm your facilitator. My name is Liliana Mendoza Axume. And I'm a BA in Teaching English as a Second Language. Soy licenciada en la enseñanza del idioma inglés. Y pues en cuanto a mi experiencia, tengo alrededor de 5 años trabajando con distintos niveles, distintas edades. Ok, vamos a hablar entonces un poquito de los requisitos para la clase o para el curso. Primeramente, creo que ya les han indicado que debemos registrarnos en cada una de las sesiones utilizando nuestro nombre completo. Necesitamos, por favor, que se registren con ambos nombres y también con los dos apellidos. No. Porque de pronto se nos da la situación que tenemos dos participantes con el mismo nombre y mismo apellido. Entonces no hay manera de diferenciarles, ¿verdad? Es por eso que les pedimos que se registren con su nombre completo. Y de igual forma, si de pronto usted se registra y no puso su nombre, a veces no registrado con el nombre de su teléfono, ¿verdad? Puede cambiarlo yéndose al lado de participantes, le da clic, ahí va a aparecer su nombre y a un ladito le sale la opción de renombrar o rename, si lo tiene en inglés, rename. Ahí le puede cambiar el nombre por cualquier cosa. Luego, en cuanto al uso del micrófono y la cámara, vamos a utilizar el micrófono en distintas ocasiones. Y a lo largo de la clase vamos a ir repitiendo, vamos a ir participando, vamos a ir hablando ahí un poquitín. Sin embargo, les pido que tengamos el cuidado de que tal vez en el lugar donde estamos hay mucho ruido, tener el micrófono apagado, solamente utilizarlo en el momento en que vamos a participar. Y de igual forma, y luego pues de pronto yo escucho alguna interferencia y me toca pues apagar todos los micrófonos.
no es por nada más que para tener un poquito más de tranquilidad y que podamos escucharnos y entendernos mejor. En cuanto al uso de la cámara, pues sí les pedimos que en la medida de lo posible la utilicemos. Si en algún momento usted tiene problemas por el lugar donde está o porque de pronto se le arruinó la cámara del celular o de la computadora, no hay problema. Usted puede entrar y tener su cámara apagada. Sin embargo, es mejor la interacción si nos estamos viendo, ¿verdad? Así que si usted puede, pues sería muy bueno que tengamos las cámaras encendidas durante las clases. De igual forma, ya les pregunté a varios si se registraron en la plataforma de inglés corporativo. No sé cómo vamos con eso. ¿Todos están registrados? ¿Hay alguno que tenga alguna consulta? ¿Algún problema tal vez? ¿Cómo vamos? ¿Todos se han registrado? Sí, de mi parte sí, me registré. Yo sí pude y no tuve ningún problema. Bueno. Bien, entonces, si aún no lo ha hecho, le pido por favor que se registre esta misma noche o a más tardar el día de mañana para que ya estemos listos con el trabajo en el curso, ¿verdad? Para que pueda ir avanzando. Desde ya creo que se los dieron como el fin de semana a los usuarios y eso, para que puedan ustedes empezar a trabajar. Si no lo han hecho, sí les pediría que lo hagamos a la brevedad posible. También animarles a que hagamos nuestro mejor esfuerzo para completar las lecciones en la plataforma. Ya les voy a mostrar la plataforma. Creo que ya varios han ingresado, han visto cómo va, han quizás realizado alguno de los ejercicios. Y pues ya vamos a hablar un poquitín más de eso, pero sí les animo a que nos enfoquemos en trabajar en la plataforma, pues de eso depende que aprobemos el curso. Las clases son importantes porque acá aclaramos dudas, hacemos un poquito más de práctica. Cualquier cosa que usted necesite preguntarme, pues puede traer sus dudas acá y en el momento de la clase las resolvemos. Pero en sí, la nota que le vamos a asignar será en base al trabajo en plataforma. De modo que usted necesita haber completado al menos un 80% para poder pasar al siguiente curso. Y por último, en cuanto a los videos de la clase, si por A o B motivos usted no puede venir a una de las clases, el siguiente día puede encontrar el video en YouTube. Tenemos por ahí el link, yo mañana se los voy a compartir en el grupo para que si necesitan ver algún video de las clases o tal vez incluso que haya asistido a la clase pero que quiere escuchar nuevamente alguna explicación, ver algún ejercicio o algo, puede buscarlo ahí y pues ahí encontrará las clases diarias. Pues sí, tenemos alguna consulta de momento con lo que he explicado. ¿Estamos bien? Bien, entonces, sí. Acá les estoy mostrando la plataforma. Tenemos, no sé si logran verla. Creo que. Sí. ¿Sí? Gracias. Sí. Bien, entonces, tenemos en la plataforma 5 secciones. Vamos a ir trabajando en las primeras 2 semanas. Para el curso tenemos 4 semanas. En las primeras 2 semanas estaríamos trabajando el contenido de las secciones 1, 2 y 3. También acá en la sección 3, si se fija, hay, además de los ejercicios, un examen que se llama Midterm Exam. Ese examen de medio curso lo tiene que tomar. Consta de, 8 partes. Evaluarían todo lo que ha visto en las secciones 1, 2 y 3. De modo que para la próxima semana, el día jueves, usted tendría que estar más o menos en esta parte. Acá tendríamos que haber completado la sección 3, incluyendo el midterm test. Para la semana número 3, estaríamos completando la sección 4. En esa semana completamos la sección 4. Y en la última semana estaríamos completando sección número 5. En la semana 4, sección número 5.
ese es el orden mínimo o el avance mínimo que deberíamos tener. Sin embargo, si usted esta semana tiene tiempo para avanzar hasta la sección 4, hasta la sección 5, perfecto. Eso sería lo mejor, que ustedes se dediquen a trabajar en la plataforma tanto como puedan y pueden terminar según su ritmo. Ahí no hay ningún problema, siempre y cuando vayamos completando según lo esperado y no nos quedemos atrás, ¿verdad? Es importante igual no dejar el trabajo para la última semana porque ya al final, si se fija, son ejercicios sencillitos, pero sí toman un poquito de tiempo. Entonces, si los deja para hacerlo todo de una vez, pues sí sería un poquito complicado. Luego, acá vamos entrando a las secciones. Por ejemplo, acá entramos a la section 1, it's nice to meet you. Y lo primero que vamos a encontrar es el lesson objective. Ahí se nos indica qué es lo que vamos a aprender con la lección que estamos abriendo. Entonces tenemos nuestro lesson objective para que sepamos lo que vamos a aprender. Luego tenemos un video. Usted ve el video. También los videos piden que hagamos un comentario. Ahí dependiendo del tema le va a ir pidiendo distintos tipos de tareas, algún comentario. En este caso, por ejemplo, pide que se presenten. Veo que ya Carlota lo ha hecho. Entonces, si les pedimos la participación ahí dentro de los videos también, poner atención a esa última parte donde se nos pide hacer el ejercicio correspondiente. Acá tenemos nuevamente otro lesson objective. Luego hablamos un poquito de los possessives. Y esta parte es muy importante, los knowledge check serían los ejercicios. Cada una de las partes en la plataforma es evaluada. Todos cuentan y le dan un poquito de porcentaje. Sin embargo, los knowledge check serían los que más valen, pues ese es la práctica de lo que hemos aprendido, ¿verdad? En los videos y en las explicaciones. Entonces, a esto hay que prestarle mucha atención, hay que irlo realizando. Y pues sería esa la forma en que va avanzando en la plataforma. ¿Estamos claros? ¿Sí? Yes, teacher. Excellent. Y por último, nada más les voy a mostrar acá el progreso. Acá les aparece esta palabra progress. Ahí vamos a entrar para poder ver cuánto hemos avanzado. Si se fija, acá tenemos la marca del 80%, que sería lo mínimo que esperamos. Sin embargo, lo mejor es que completemos el 100% y que aprovechemos todo el material en plataforma y de igual forma que complementemos con las clases. Acá le va a ir marcando, conforme usted vaya avanzando en el trabajo en plataforma, le va a ir subiendo las barritas. Esto corresponde a cada una de las secciones. Luego tenemos también el examen de midterm y al final el final test. Esos les van a ir dando un porcentaje y como total vamos a tener un promedio de todo lo que hemos trabajado. Hay que estar pendiente de eso, pues no puede ser un porcentaje de 78 ni 79, tiene que ser un porcentaje de 80 o más para poder aprobar nuestro curso. Bien, no sé si tenemos alguna consultita, si estamos claros. Everything's clear. Sí, está claro. Está claro. Excelente. Entonces vamos a empezar ahora sí a hablar en inglés. Voy a tratar de ir mezclando un poquitín, ¿verdad? De pronto cuando necesitemos español, pues yo voy a utilizarlo. Sin embargo, lo mejor será que hagamos nuestro mejor intento para hablar en inglés. Por favor, acá no me tenga pena, no le dé miedo equivocarse porque todos estamos aprendiendo y eso es lo más normal cuando uno está estudiando un idioma, entonces no hay ningún problema con cometer errores. Lo mejor es intentarlo, ¿ok? And in case you don't understand what I am saying, please tell me. Si por alguna razón no entiende lo que estoy diciendo, pídame que repita, pídame que se lo diga en español
Igual, si de pronto hay un problema con que yo les digo que les estoy compartiendo algo y usted no lo ve, avísenme por favor. O incluso que se me oiga la voz entrecortada o algo, me avisan porfa para poder revisar y ver que todo esté bien. All right, so having said all of this, let's talk in English. So first of all, we are going to start with our one, the first lesson. And our lesson objective is, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. So we're learning about introductions. Let's start by talking about greetings, saludos. So what kind of greetings do you know? A ver, ¿qué saludos nos podemos? Hi. Hi. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Any others? Good night. Good night. Good night. Good evening. No sé si así se pronuncia. Good evening, yes. Yes, good evening. Goodbye. Goodbye, that is a farewell, but let's include it. Fine. Any other? Nice to see you. Nice to see you. Okay. Nice to see you. Any other? So the most common way, how are you, right? How are you? Yeah. Also, you could ask, how is it going? Or how's it going? Esas serían formas para preguntar cómo está. How are you? How's it going? Or even you could say, how are you doing? How are you doing? Okay, entonces esos serían algunos de los saludos que tenemos en inglés y algunas de las despedidas también, como goodbye and good night. Nada más explicar en cuanto a las frases good evening y good night. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, creo que ya sabemos, ¿verdad? Good morning se utiliza en la mañana. Good afternoon por la tarde. Good evening por la noche. Y good night también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre good evening y good night? Pues normalmente en la noche, en horario temprano, podemos decir, utilizamos el good evening. Por ejemplo, en nuestro horario de clases, cuando venimos, normalmente deberíamos decir good evening, no good night, good evening. Sería la forma de saludar. Y el good night lo utilizamos más que todo para despedirnos, ya cuando es muy tarde por la noche, cuando ya es hora de dormir, entonces utilizamos el good night. ¿Ok? Ok. Very good. So please repeat. Hi. 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 Hello. Hi. Hello. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Good night. Good night. Goodbye. 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 Bye. Nice to see you. Nice to see you. How are you? How are you? How are you? How is it going? How is it going? How are you doing? How are you doing? Okay, great. So that is what we have for greeting, saying hi, right? So now let's listen to a conversation that we are going to practice too. So let me see. Mm-hmm.
So here we have, we are going to listen to the conversation and then we are going to have a chance to practice it. So please, everybody pay attention. Esta conversación, ponemos atención. Si tiene alguna consulta en cuanto al vocabulario o a la pronunciación, cuando terminemos de ver el video, me dice, ¿ok? Hi, okay. In this class, learn how to. All right. Can you listen to that? ¿Lo pueden escuchar? Can you listen to it? Yes. 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 Yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, there you have it. It's a short conversation, right? Just for introducing oneself. So, do you have any questions about the vocabulary or the pronunciation? ¿Tenemos alguna consultita? No. No. Okay, great. So, now it's time to practice it then. I need you all to repeat. Hi. 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 My name is Michael Oda. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? Repeat, please. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Very good. So now I need you to repeat after me. Say, I'm. La pronunciación correcta de la Y en inglés no es como en español, como you. It's like an I, you. Sería como you, una I. You, right? You. Okay. Let's see. Say last name. Last name. Again. Very good. Okay, now I need two volunteers to read the conversation. Necesito dos voluntarios para leer la conversación. Please. Yo. So, can you please say your names if you want to participate? Me dice su nombre. Karina. Karina. Omar. And Omar. Omar. Okay. All right, Omar, you start. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, very good. Thank you, Omar and Karina. Very good. Do I have another pair of volunteers to read? Yo. That is Jasmine and yo and Doris. Yeah? Me escucha. Sí, yes. Me escucha. So Doris, you can start. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller.
Okay, pretty well. Thank you, Jasmine and Doris. How about we have another pair to read? Let's see. We have another pair of volunteers. Let's see. Come Joe. On, don't be shy. So that is, can you say your Douglas. Name, please? Douglas and? Yo, Maria. And Maria. Okay. Go ahead, Douglas. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Very good, thank you guys. And let's see, one last pair. Do we have any other volunteers? Hi. Christian and? Let's see, anybody else? Yo. Midei, yes? Hola. Okay. Sí. All right, so go ahead, Christian. Hi, my name is Michael Ota. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Great. Thank you. Okay, so please, everybody, repeat. I'm. Meet you. Meet you. Sorry. Last name. Last name. Again. Okay. So also let me tell you, when I ask for volunteers or for participants, well, and if you want to participate, you can say me, okay? Me. Cuando le pido alguna participación y usted quiere hacerlo, decimos me, yo, right? Okay. Me, okay? Okay. All right, so let me just get back to this. So as you see, we use this vocabulary in order to introduce ourselves, right? So we say, hello, my name's, right? Hello, my name's Lily, teacher Lily. Or I could also say, I am teacher Lily, I'm teacher Lily. Also, we have this phrase, it's nice to meet you. Un gusto conocerle. ¿Y cómo respondemos? Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good. And then some questions, if you need that person to repeat, you could say, what's your last name again? Or what's your name again? So please repeat. Hello. 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 Names. My name. I am. It's nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. What's your last name again? What's your name again? Okay, pretty good. So those are the phrases we use in order to introduce ourselves. Ese sería el vocabulario que utilizamos al presentarnos. Al conocer a alguien, ¿verdad? Do we have any questions about this? ¿Tenemos alguna consultita, alguna pregunta? No. No. Okay. No. So let's continue. Now we are going to practice the same conversation, but using our personal information. So this is what we are going to do. I am going to send you to the breakout rooms in pairs. And you are going to introduce yourselves.
los voy a mandar a grupos pequeños y ahí vamos a hacer una conversación parecida a la que hemos practicado. Vamos a utilizar la misma estructura, pero vamos a ir cambiando la parte de los nombres con nuestra propia información, ¿ok? Les voy a enviar en este momento la conversación al chat de WhatsApp. Ahí van a tener la conversación para que puedan solamente hacer el cambio, ¿ok? Sí. En este momento entonces voy a enviarlos a los breakout rooms, a los grupos pequeños. Y tendríamos más o menos unos 2-3 minutos para hacer la conversación, practíquela con su compañero que le toque. Y luego vamos a volver en el momento en que yo le indique, para entrar al breakout room le va a llegar una invitación, solamente debe hacer clic en aceptar o ingresar. Y cuando vayamos a salir, yo voy a enviarle otra notificación. En ese momento vamos a tener alrededor de 30 segundos a un minuto para volver a la sesión, ¿ok? Okay. All right. So there you are. Please accept the invitation and let me send the picture. Carlota, en Enrique, ¿será que podemos aceptar ahí la invitación para trabajar en los grupitos? Thank you. Usted es mi pareja. Ah, ya. Ya vale, entonces, practiquemos entonces la conversación. Ahorita la mandó ya la maestra al WhatsApp. Ya la mandó. Ah, vaya, entonces ahí veámoslo. No sé si quiere ser Michael o Jennifer. No, como los nombres de nosotros vamos a utilizar. Sí, pero para sustituir lo de nosotros. ¿Quieres ser el uno o el dos? El uno estaría bien. Vaya. Hoy sí ya me veo. ¿Cómo se llama? Hoy sí ya, Eva se llama, ¿verdad? Sí, o Carolina, como sea. Vaya. También tenemos por acá a Paola. Les tocó en trío. Ah, también está Paola. Ay, no la miraba. Okay, sí, no se preocupen, pero por aquí está. Sí, en este caso, hacemos por pareja primero y después nos turnamos. Si gustan, hacemos una sola conversación. Primero le puede preguntar por decirle algo a Eva y luego le preguntan a Paola. Tal vez Doris le pregunta a Eva, Eva a Paola. ¿Ok? Ah, ok. Sí, está bien. Muy bien. Las dejo entonces un minutito. Si necesitan algo, me escriben en el chat. Yo voy a estar pendiente, ¿ok? Ok. Está bien. Hello, Melanie y Carlota. Hola. Hola. Hola, ¿cómo van? Muy bien. Lo que le vamos a preguntar es que si lo vamos a decir con nuestros nombres. Ajá, ¿lo vamos a decir con nuestros nombres o siempre igual como está ahí? Con sus nombres. Ah, con nuestros nombres. Sí. Bueno, gracias entonces. Ok. Ah, pues comience. Uh-huh. Hi, my name is Melanie Sanabria. Hola. Hi. I am Carlota Ruiz. Hello, Diana and Paola.
Hola. Hola, Paola, la acabo de cambiar ahí. Disculpe que no le avisé, pero tenía a Diana aquí solita. Está bien. Ok, Diana, ¿estamos por ahí? Hi. Hi. Entonces, ¿pueden trabajar la conversación ustedes dos juntas, por favor? Está bien. Ok. En el WhatsApp. Hi. Hello, Javier and Maria. Hello. Hello. How are you? How's it going? ¿Cómo vamos? Nice. Yeah. Okay. Great. Bien, good. Okay, nice. Okay, comenzamos. Go ahead, please. Okay, comienzas. Okay. Yeah. Como sea, yo empiezo. Hi, okay. my name is Javier Arevalo. I'm Maria. Ya no quitando. Hi, Douglas and Jasmine. Hi. Hi, teacher. How's it going? ¿Cómo vamos? Good, very good. Okay. Did you finish with the conversation? Yes. You're done. Okay. Just continue practicing and we're going to get back in just a minute or so, okay? Okay, okay. Thank you. Thank you. Volvemos a practicar si quiere. Ah, bueno, que ya creo que vamos a empezar. All right, so we're back. Algo que mencionarles, cuando volvemos de estas pequeñas reuniones, si se fija, el micrófono está apagado. De modo que si usted necesita decirme algo, tal vez alguna consultita o algo, revise por favor el micrófono, porque siempre que volvamos de un ejercicio como este, va a ser así, siempre se mantiene apagado el micrófono. So, let's see. So now it's time to practice the conversation. Let's see. Do I have a pair of volunteers to participate? Vamos a escuchar algunas de las conversaciones. No sé si tenemos voluntarios por ahí. Do we have any volunteers? Let's see. And Javier? Yes. Okay. Okay. Hi, my name is Javier Arevalo. I'm Maria Rosales. It's nice to meet you, Maria Rosales. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Rosales. Excellent. Thank you, Maria and Javier. Thanks. Okay. Okay, how about now we listen to Mario Juarez. Mario, who are you working with? ¿Con quién trabajó? No recuerdo muy bien el nombre. Oh, okay. So, ¿quién era la pareja de Mario Juarez? No sé si recuerda. Sé que no se conocen todavía, así que tranquilos, no pasa nada. Lorena Monterrosa. Okay, Lorena. So, Mario and Lorena, can you go ahead and present your conversation, please? Hi,
Hola, yo soy Lorena. El problema es que he tenido, no he estado en la clase. Y no estuve porque primero no escuchaba nada y luego yo soy poca para la tecnología y no he podido estar directamente en la clase. Las disculpas. Ok, no se preocupe. Poco a poco vamos a ir aprendiendo ahí. Entonces, a ver, Ana, let's see. Can you present your conversation, please? Con Fátima. Okay, so Ana and Fátima, go ahead, please. Yes. Hi, my name is Ana. Hi, my name is Fátima. It is nice to meet you, Fátima. Nice to meet you too. I am sorry what your last name again. It's Navas. Very good, Fátima and Ana. Thank you. Okay, let me have another pair. How about Enrique? Can you participate? So, Enrique, who's your pair? ¿Quién era su pareja? ¿Quién era su pareja? Usted dijo que lo iba a mandar en el grupo de WhatsApp, si no me equivoco. Exacto. Pero a mí solo me cayó. Solo me cayó la imagen. No sé. Ah, ok. Sí, normalmente cuando yo los mande a estos grupitos, les va a caer acá mismo en Zoom, les va a caer la invitación. Ahí se abre un recuadro que le dice que yo lo estoy invitando a un cuarto, breakout room, a una reunión pequeña. Entonces, usted solamente debe dar clic en el botón que dice Join, si no me equivoco, es así como les aparece, unirse o aceptar. Eso lo va a mandar a la reunión pequeña con dos o tres de sus compañeros o dependiendo del número de participantes que hayamos asignado, ¿ok? No se preocupen, es primera vez que lo hacemos. Comprendo que no funcione del todo, así que no se preocupe, vamos a ir aprendiendo en el camino. So, how about... Esa parte no la entiendo mucho, pero gracias. Ok, sí, no se preocupe, Enrique, está bien. Let's see, Diana Argueta. Diana, are you there? No me vas a dejar de... Hola. So, Diana, who did you work with? ¿Con quién trabajamos, Diana? Paola. Con Paola, ok. So, Paola and Diana, please present your conversation. Hi. Inicia tú. Okay. Hi, my name is Paola. I am Diana Argueta. It's nice to meet you, Diana Argueta. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Argueta. Okay, excellent. Thank you, girl. And let's see, we have time for one last pair. How about Douglas? Participate, please. Hello, sí. Mi compañera era Yvette. Okay, so Yvette. Hi. Okay, go ahead. Hello, Yvette. Hi, my name is Douglas. I'm Jasmine Aguirre. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Aguirre. Thank you. Excellent.
Thank you, guys. So let's see, we only have a couple of minutes. You're welcome. Let me just go back to the platform and explain something. Normalmente yo esperaría que ustedes ya hayan completado un poco de trabajo en la plataforma para que cuando vengan a la clase tengan pues bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a alguno de los temas o tal vez algún ejercicio donde no entendamos indicaciones o algo así, pues ustedes me dejan saber en la clase. De igual forma, como les digo, si de pronto usted está trabajando por la mañana o por la tarde y necesita consultarme algo, me envía un mensajito y yo estoy ahí pendiente del WhatsApp de responderle tan pronto como se pueda, ¿verdad? Pero sí les pediría que vayamos avanzando en plataforma y que si tenemos alguna duda, alguna consultita, la vayamos anotando, tal vez si en el momento no se puede resolver, para que por la noche cuando tenemos la clase, usted me diga y revisamos la parte que necesiten reforzar o pues lo que necesitemos aclarar lo hacemos en clase. Para este día hemos cubierto entonces la sección 1.0, 1.1 y voy a pedir por favor que para el día de mañana tratemos de hacer hasta el 1.4 mínimo. Si puede avanzar más que eso, excelente. Yo le animo a que siga adelante tanto como pueda, si tiene ahí un par de horas libres o de pronto tal vez un ratito en el almuerzo o algo. Por favor, aprovechemos el tiempo y avancemos en la plataforma. Pero como mínimo así les voy a pedir para el día de mañana que lleguemos al ejercicio 1.4, que es el primer knowledge check. Ahí vamos a poner en práctica lo que hemos visto ahora de cómo presentarse y también tiene acá el tema de los possessives, my, your, his, and her. Espero que todos tengamos tiempo de resolver esto para que mañana podamos seguirlo practicando y como les repito, si tiene alguna consulta, en la clase la podemos resolver, ¿ok? Claro, ¿tenemos alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente. Yo tengo una consulta. Dígame, adelante, Douglas. Por cuestiones de trabajo, si no pudiera asistir a una clase, ¿eso nos restaría porcentaje? No, en realidad las clases no son obligatorias. Sin embargo, sí les recomiendo que vengamos, pues acá tenemos un poco de práctica extra. Uh-huh. Como les digo, ¿verdad? Explicamos los temas, vamos resolviendo dudas, lo cual es muy conveniente, ¿verdad? Así aprendemos mejor. Pero si de pronto usted no puede asistir a la clase, no hay ningún problema. Solo me escribe ahí, tal vez en el grupo o a mi WhatsApp, que tiene algún tipo de inconveniente y que no puede venir a la clase, no hay problema. Y el siguiente día estaría disponible la clase en YouTube, por si gusta revisar ahí el video para ver la explicación, lo que hemos cubierto en esa noche, pues estaría por ahí, ¿ok? Ok. Muy bien. Thank you, teacher. Bien, entonces eso sería todo de mi parte por ahora. Espero por favor que tratemos de trabajar en la plataforma lo más que podamos. Como les digo, mínimo hasta el ejercicio 1.4. Si puede avanzar mucho más, yo les animo a que lo hagamos. Y nos vemos mañana. Take care and have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night.